El objetivo es que Osasuna se mantenga en primera división. Yo creo que es un club histórico, ¿no? Que siempre tiene que estar ahí y bueno, estamos cerca de salir y en cuestión de ganar un partido, el equipo pues saldrá y con muchas ganas y nada, aportar cosas positivas al equipo y que el equipo salga de ahí. Yo creo que era lo mejor para los dos. Es un paso importante también en mi carrera venir a primera división y bueno, no hay que darle más vueltas y ahora pensar solo en Osasuna y tirar para arriba. Hablé con Ángel, ¿no? Y me dijo que el vestuario que había, que muy humano y tenía de la casualidad que mis dos mejores amigos del fútbol, que es Raúl García y Sisi, pues han compartido este vestuario y Sisi me habla muy bien. Raúl hablé ayer con él, también me habla maravillas de la ciudad, del equipo, de todo y bueno, la primera reacción es muy buena, me han acogido muy bien los compañeros. Muy feliz por eso, por entrar a la primera convocatoria, es un rival especial y bueno, los compañeros están mentalizados de que hay que empezar a ganar. En nuestro campo el Osasuna siempre es muy fuerte y yo creo que bueno, sabiendo que el rival es muy complicado, pero bueno, los equipos grandes que vienen aquí también siempre lo pasan mal y es la idea que tenemos. Bueno, de la zona de arriba donde el míster quiera ponerme, donde me necesite y yo, como digo, el tiempo que juegue, pues aportar lo mejor de mí y no importa una posición fija. Nos está faltando un poquito de fútbol, nos está faltando un poquito de tranquilidad con la pelota y seguro que Miguel en ese aspecto nos va a ayudar mucho. A partir de ahí, bueno, pues él es un tipo que siempre se entrega, que siempre trabaja muy bien en ambas bandas y nos va a ayudar seguro, seguro que sí.